fuerte incremento en la canasta escolar básica, que aumentó un 194% respecto del año pasado. Bueno, estuvimos hoy en una librería de nuestra ciudad hablando también con los papás, que en muchos casos habían adelantado la compra, pero que todavía les quedaba algo por comprar. Bueno, esto es lo que está pasando con los artículos escolares. Sí, hay mucha gente, la demanda se viene dando ya de diciembre. La gente se va adelantando las compras por producto de la inflación, los colegios han adelantado sus listas para bueno, darle la facilidad a los padres que puedan comprar los materiales por ahí antes que aumenten, bueno, porque aumentos ha habido como en todos los rubros, ¿no? Hemos trabajado muy bien, la librería se ha convertido también mucho en un artículo de regalo, por ahí para ir alivianando el comienzo escolar, ¿no? No, bueno, la verdad que los precios han subido mucho respecto a la última vez que hicimos las compras. Hay un cambio importante por ahí, cuidando, comprando menos, no haciendo tan grandes los repuestos, ver de buscar otras marcas. Pero bueno, tratando de tratar de cumplir con todo lo que piden los coles, que cada vez nos piden un poquito más. Así que bueno, con lo que se puede. ¿Qué tips de compra tienen? ¿Cómo hacen para comprar? ¿Lo dividen en el año? ¿Compran lo justo y necesario en el arranque? ¿Cómo hacen? No, por lo general hacemos dos tandas, hacemos una ahora y otra después de las vacaciones de julio como para hacer la división y bueno, y ahora aprovechar y por ahí ver si la mochila del año pasado sirve, si estamos lindos, entonces bueno, cambiamos cartuchera nada más y ir haciendo, pero bueno, con los chicos siempre es un tema porque todo dura poco. Bueno, notamos que cada año por ahí empieza antes la gente a comprar, bueno, por este mismo proceso inflacionario. Eso es lo que notamos, que cada vez se disipa más la afluencia de gente para ganarle bueno, los movimientos de la inflación. Hay que, lamentablemente, hoy está todo mal, pero bueno, hay que venir y comprar porque ellos tienen que continuar la escuela. ¿Vienen con el listado que le pide el colegio o van comprando más o menos lo que necesitan? Vamos a comprando medida que vamos pudiendo porque, bueno, en realidad el listado no lo podemos hacer entero. ¿Eh? ¿Y cómo se organizan? ¿Vienen, hacen una sola compra o van haciendo en etapas? En etapas, a medida que vamos pudiendo y a medida que nos va dando el bolsillo de cada uno. ¿Qué precios más les ha sorprendido, les ha llamado la atención? Que dicen, esto no puede valer esto. Y lo que es en mochila, cartuchera y carpeta. En lo que es lápiz y goma, bueno, es normal que cuesten, pero lo que me ha llamado mucho la atención es la mochila, la carpeta y, bueno, la cartuchera. Habrá que reciclar también lo de otros años, ¿no? Y hay que tratar de sacar lo que más se pueda. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo los chicos con eso o no? Sí. Creo que sí. No tienen problema. Creo que sí. Y respecto al tipo de productos que consume, ¿no?, el público, ustedes respecto a la compra con proveedores, ¿va modificando, va cambiando la tendencia? Digo, de segunda, terceras marcas, otros productos nuevos. Sí, bueno, siempre se van buscando alternativas para ofrecerle una mejor oferta al cliente, ¿no? Y se van seleccionando los proveedores de acuerdo a eso. Eso es prácticamente lo que pasa. Hay una canasta escolar que responde también a un índice inflacionario alto en todos los productos. ¿Cuál es el porcentaje promedio que ustedes han tenido que ir trasladando y cómo se manejan hoy con los precios de los productos? Bueno, nosotros bueno, tratamos de justamente ir seleccionando los proveedores que tienen aumentos lógicos, porque bueno, se sabe dar por ahí que en mismos artículos que tienen precios exorbitantes, bueno, que se dejan de trabajar y se opta por líneas más adecuadas. Todos nos hemos ido moldando a la situación, hasta los mismos colegios por ahí han hecho listas más acotadas, yo creo que la van a desdoblar en dos, por eso creo que son listas más chicas. En julio seguramente hará una reposición de materiales. Lo que antes se sabía hacer una compra fuerte a comienzo de año, hoy no se estaría dando. Uno está acostumbrado, no sabe qué es barato, no sabe lo que es caro, así que bueno, lo necesitamos y lo compramos. El volumen es muy relativo, porque hay canoplas muy baratas hasta canoplas de 45 mil pesos, por ejemplo. Para comenzar las clases por ahí no hace falta tanto, es muy relativo de acuerdo a lo que pida el colegio y lo que necesita el niño, ¿no? Del curso, del colegio, el tipo de colegio y todo. Pero se puede armar desde algo muy económico o a algo de un valor muy elevado.
Bueno, 327% el aumento promedio que identificó el CESIS en la canasta básica escolar. Así es. Bueno, Martín, esta canasta integrada por útiles, zapatillas, vestimentas y libros, el año pasado costaba 60.100 pesos y hoy, según el CESIS y un relevamiento que ha hecho, cuesta 176.700 pesos, más de un 300% más cara. Bueno, y ayer hablábamos de los usuarios, los consumidores que compartían los precios en los grupos de WhatsApp a través de iniciativas ciudadanas, ¿no? Bueno, en ese grupo nos compartían esto, que se habían encontrado, por ejemplo, en un supermercado con un artículo de rubro escolar como son las hojas A4 para imprimir. Dos días de diferencia en el mismo supermercado. La resma de hojas salía a 4.379 pesos. Dos días después, esa misma resma se vendía a 6.203 pesos. Eso también está impactando, ¿no? Sí, una suba del 50% que están... En dos días. Sí, en dos días que están relevando los vecinos del grupo de WhatsApp Controlador de Precios.